Es el nuevo consejo del Instituto Electoral del Estado. A partir de ahora, estos hombres y mujeres serán responsables de conducir por buen camino la vida política del Estado al organizar los procesos comiciales al interior de la entidad. Fue en su primer encuentro con los medios locales de comunicación en donde el nuevo presidente del IE, Armando Guerrero Ramírez, dejó en claro la visión con la que este organismo se conducirá a partir de hoy. Tiene nuestro compromiso de desarrollar nuestro trabajo basándonos en los ejes rectores del instituto: legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad. Los tiempos que hoy vivimos no nos permiten dar malos resultados a nadie. La democracia moderna necesita y se debe debatir las ideas, pero dejar ya de lado las pasiones y las confrontaciones. Uno de los temas prioritarios, no solo para el presidente del IE, sino en general para el cuerpo colegiado, es justo el cambio de estafeta, que inició formalmente este jueves en punto de las 11 de la mañana. Tengo 5 días para continuar en la entrega-recepción, estaremos concluyendo el próximo jueves, y de ahí tendré 15 días para hacer una revisión, insisto, objetiva, meticulosa y escrupulosa de todos y cada uno de los documentos que ahí obren. Que no tenga duda la ciudadanía, lo que esté ahí se platicará y se hará público, y de ahí que me apegue yo a los términos que señala la propia ley. Mientras que el presupuesto con el que operará el organismo durante el 2013, año electoral, fue otro eje de interés. Sí se tiene contemplado una estimación de alrededor de 350 millones para el proceso electoral el próximo año, de los cuales 100 millones corresponden a financiamiento público a los partidos políticos. El resto, otra tercera parte, corresponde a la instalación de los consejos distritales y municipales, así como todo el personal que participa en ellos y en la operación de la capacitación, todo lo que implica el proceso. La otra tercera parte corresponde al gasto aquí en órgano central. Ahí también se aclararon los rumores sobre un supuesto bono de marcha que se entregaría a los consejeros salientes. En este momento no tenemos suficiencia presupuestal para hacer esos pagos. Lo más seguro es que no haya suficiencia presupuestal y por lo tanto no se hagan esas liquidaciones. Entre caras nuevas y otras no tanto, los consejeros coincidieron en que es prioritario trabajar en temas como la redistritación, la reforma electoral y el fortalecimiento de la imagen institucional. Sobre todo reforzando áreas de interés, como es la transparencia y la rendición de cuentas, como es la educación cívica y la promoción de la cultura política. Vigilar el irrestricto cumplimiento a las normas electorales en esta encomienda de organizar y preparar los comicios, para que de esta manera y con la ayuda de todos mis compañeros consejeros, otorgar la legitimidad y el fortalecimiento a las instituciones que imperan en nuestro Estado para fortalecer el Estado de Derecho. Creo que la participación de la mujer es muy importante y a lo largo de la vida del Instituto cada vez se ha ido incrementando más. Esperamos que en esta ocasión y en esta administración no sea la excepción y que las mujeres que ahora estamos aquí podamos dar un muy buen ejemplo para todas las mujeres y luchar siempre por la presencia de la mujer en las funciones públicas. Gracias. Quienes también confluyeron en un solo objetivo fueron los representantes de los partidos políticos ante el IE, quienes aseguraron que vigilarán con lupa el actuar de los consejeros. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.